Y bueno, ¿qué tal? Este es amigo Brook del área importante para otro gameplay de Dead Racing. Y bueno, vamos a continuar. Nos quedamos a estas. Nos vamos bien cargados para ver qué nos vamos a enfrentar. Que yo creo que ya es de los últimos gameplays que estamos haciendo. ¿Estás bien? Sí, es solo que me trae malos recuerdos. ¿Dónde están los demás? ¡Al fin! ¿Están todos bien? ¿Dónde están los demás? No sé, creí que estaban contigo. No, Red, no podemos dejarlos después de todo esto. Pero no... Ok, hay un último lugar en el que puedo buscar. ¿Ya tienes listo el avión? ¿Listo para irnos? Sí. No podemos sacrificar a los demás, ¿ok? ¿Ok? Estén listos cuando vuelva. Nick, ¿así es como te llaman ahora? ¡Vámonos! Espera, espera, tú eres Isabella Kiss. Sentí rumores sobre ti. No, tú no lo entiendes. ¿Qué tenías que decirme? No más indirectas, dilo. Tu gobierno construyó un laboratorio cerca de mi pueblo. Solo para engordar ganado y satisfacer a los glotones de tu país. Con el laboratorio llegaron soldados del ejército americano. Hicieron lo que hacen los jóvenes: esparcir la semilla. Luego, cuando el doctor Barnaby descubrió las abejas, bueno, llegaron los zombies. Y tu gobierno asesinó a todos los sobrevivientes para que nadie contara la verdad. Carlito pensó que sería adecuado enviar a los niños de vuelta al país que ayudó a crearlos. Pequeñas bombas de tiempo, igual que tu amigo Diego. Pero sé que él jamás ha querido crear algo imparable. Así que hizo inmune a uno de los huérfanos. ¡Ay, por Dios, Nick! Ese eres tú, Nick. Tú eres esa pequeña cápsula de vida que Carlito plantó. ¿Yo? Eres tú lo que estábamos esperando. Puedes curarte. La doctora Malone quiere la cura y hará todo para conseguirla. Te está buscando a ti. Debemos irnos. Bueno, sé que no es muy esplendoroso. Aprovechemos la oportunidad. Nick, Annie, venga para acá. Ok, es Red. Debemos reunir a todos. Nick, por favor. ¿Red? Vengan rápido. ¡Ayúdenme! ¡Nick! ¡Espera, por favor! ¡No hay tiempo! ¡Annie! ¡Annie! ¡Es una trampa! ¡Eh! ¡Mierda! ¡Déjenos salir! ¡Nick! ¡Annie! ¡Ayuda! ¡Nick! ¡No! ¡Annie! Número 12. ¡Está chingón tu tatuaje! ¿Qué estás haciendo? ¿Sabes qué quiere decir? $5 millones para Red. ¡Perdiste rápido la fe en tu familia! ¿Qué onda, Nick? Te dije, soy realista. Me cansé de vivir como un paria. Cuando vi ese folleto, me di cuenta que estaba muy cerca de tener esos $5 millones. ¿Adivina qué? Tengo a tus amigos. Tú eres mis $5 millones. Así que podemos hacer un intercambio. Te voy a matar con mis manos, cabrón, hijo de puta. Me gustaría verlo. ¡Déjenos salir! ¡Por Nick, favor! ¡Nick, ayuda! ¿Y cómo funciona? Ah, contra la grúa. ¿Estás en serio? De haber sabido, llevaba más. LOL. De haber sabido llevaba más armas. Oh, mira. Ya no sé, me equivoqué. Ojalá lluvia. Mira, hay una granada. Mira, hay una granada. ¿De qué me sirve una granada a estas alturas? Corra, bish, corre. Ahí está. Cuando no le das exactamente en el punto que debía. LOL. Ojalá pudiera aquí tener algo de ventaja. O una escopeta también me serviría a estas alturas. Ahí estás. Busca puntos débiles. Pues ya encontré los puntos débiles.
Ahí está. Bienvenido a la mierda. Espérame. Espérate. Enemigo a la vista. Ahí estás. Ah, no mames, no, no. Uy. Uy. Necesito ayuda. Ahí estás. Y... Uy. Cuidado, sí, ya lo sé, ya lo sé. No me tienes que andar repitiendo eso. Ahí estás. Y... Ahí estás. Vamos, 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 vamos. Estos son buenos puntos débiles, ¿eh? Espérame, espérame. Ahí estás. Sí, lo esquivo. Uy. Uy, 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 uy. Oye, tranquilo, viejo. Ahí estás. Y... Uy. Ahí estás. Yo pensé que eran todos. Ahí estás. Voy a usar un ten. Ahí estás. Y uno de estos para combinar y hacer esto. ¡Oh, chis! Déjeme combinar, carajo. Ahí está. Uy. Ahí estás. Repelente. Uy, repelente. Con eso voy a poder avanzar bastante rápido. Ok. ¿Por dónde? Se supone que es repelente, ¿no? 430, 31. Vámonos, 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 vámonos. Nick, ¿estás bien? Sí, sí, ve y busca una salida. ¡Vamos! Tú vienes conmigo. Uno de la familia, ¿eh? No, yo no tengo familia, Nick. Igual que tú. No, nada que ver. Todos tenemos lo que nos merecemos. Esa gente confió en ti. Ahí estás. ¡Suficiente! ¡Uy! Ahí estás. Te voy a despedazar. Ahí estás. ¡Uy! ¡Vaya! ¡Uy! No vas a ganar, me enfermas. Ahí estás. ¡Uy! Demasiado tarde. ¡Uy! No funciona así. Voy a reventar. Espérame. ¡Uy! Y... Si quiero salir de vacaciones. ¡Uy! ¿Con qué no? Mejor. Es que usas mi espada láser. No. ¡Uy! A ver, aquí, arma. Ahí estás. ¿Sí? ¡Uy! Ahí está. Es un poco más rápido cuando lo hago así. ¿Sí? ¡Mira! Porque, mira, todo aprieto esto y ahora le pongo así. Con Y. ¡Ah, no manches! Y también que íbamos. Y... Ahí estás. Ahí estás. Ahí estás. Fíjate, voy a estar así. Na, 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 na. Hasta que me patee. Ahí estás. Ahí estás. Uy. Ven aquí. Ahí estás. Uy. Ven aquí. Yo creo que vamos a hacer esto hasta que se muere. Uy. Lo siento, amigo. No soy de esos. Y yo, na, 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 na.
¡Uy! Eso es. Estás acabado. Pero si yo moví el control, a mi favor. No sé por qué. Ahí estás. Ahí estás. Y... por último, el último golpe. Ahí estuvo. Eso estuvo bastante sencillo, ¿Qué te pasó, Red? Todos se llevaron su parte. A todo mundo le toca. Ahora me tocaba a mí. Tienes razón en una sola cosa. ¿Qué? Es tu turno. ¡Nick! Annie, ¿estás bien? Sí. ¿Qué mierda? ¿Necesitas refuerzos? Es la voz de Hemlock. ¡Habla como hombre! ¡No puedo escucharte! ¿Recuperaste al huérfano? Negativo, señor. Lo tenemos acorralado. Solicito más tiempo para terminar esto. Muy bien. Te doy un día más. Malon va a estar feliz de tener más tiempo. De todas formas, aún no terminamos el trabajo aquí. Aquí tampoco. Cuando consigues que avanzar muy rápido con tu crush. ¡Katie! ¡Katie! Dios mío, papá. Cielo, por favor. Lo siento. Papá, perdón. Katie and Green, ¿dónde estuvieron? Perdí la cabeza cuando te fuiste. Carajo, es muy tierno, ¿no? Amo los finales felices. Papá... lo siento, yo solo vi cómo te afectaba la presión de tenerme oculta y buscar Sombrex todo el tiempo. Esa droga afecta a todos. Yo no quería ser una carga para ti. Jamás fuiste una carga para mí. No tienes la culpa de lo que me pasó. Yo soy el problema, no me enorgullezco de lo que hice. Dios, te busqué por tanto tiempo. Tú eres el hombre para el que trabaja Gary. No permitiré que Annie se vaya con un matón. Me importa una mierda que sea tu hija. No te pertenece. Estuve buscando a mi hija durante 2 años. Y ahora hay una epidemia zombie, como la que mató a su madre. No sabes lo que se siente. ¿Quién carajos eres? Nick Ramos. ¿Quién eres tú? Chuck Green. Está bien. ¿Cómo me encontraste, papá? Encontré a Gary. Él escuchó a dónde se dirigían. Quise matarlo por dejarte ir. Pero nunca había sentido bastardo tan feliz. Ha pasado mucho tiempo, Chuck Green. Isabella Kiss, ¿qué carajos haces aquí? Tu cara. La doctora Malone siempre me envidió. Por lo menos puedo caminar. Es muy importante llevar a este hombre a un lugar seguro de inmediato. ¿Qué? ¿A este perdedor? Es broma, ¿verdad? Dentro de él, de su cuerpo, está la cura. El antídoto para el parásito. Vamos, debemos llegar al avión. No tenemos mucho tiempo. Hagámoslo. Pero no entiendo. Si consiguieron la cura, teóricamente la cura, entonces ¿por qué hay zombies en el 4? Eso es. Bien. No vamos a caber todos en el avión. Gary y yo nos quedamos. ¿Qué? Tú sabes, reuniremos a todos los que encontremos vivos y los sacaremos en camión. Veremos cómo. No puedo dejarlos. Tú eres el importante aquí, Nick. Nunca olvides que tienes una familia aquí. ¿Ok? Está bien, vámonos. Hay que salir, hay que salir. ¿Alguno de ustedes sabe cómo pilotar un avión? Tendremos que arreglárnoslas como podamos.
Suerte. Abróchense sus cinturones. Adoro los finales felices. Ok. Capítulo 8. Y justamente según queda un cachetito para el séptimo día. Cero días, cero horas restantes. Ok. Entonces al parecer. Pero esto nunca se queda solamente así. O sea, aparte de esto siempre ahí está el extra. Entonces yo imagino que le vamos a continuar. Para terminar, siempre está el tiempo extra, por así decirlo, en el juego. Siempre ha sido normal en todos los de Racing. Si tu historia está incompleta, diga que algo hiciste mal o algo así. Bueno. Ay, Dios, colega. Por fin nos vamos de aquí. General Hemlock, señor. Es buen momento para la recolección. Se espera resistencia mínima. A recolectar. Solo cuando se complete la recuperación comenzaremos la destrucción de la ciudad. Es Hemlock. La más poderosa arma de destrucción masiva conocida por la humanidad está a nuestro alcance. ¡Despega, Nick! No es momento para paralizarse. Hemlock trama algo en la ciudad, recolecta algo. ¿Qué quiere encontrar ese tipo? La sustancia que liberan los zombies, Rey, puede ser muy poderosa si se recolecta o sintetiza. Debemos irnos. Pero no podemos dejar que lo haga. Estamos muy cerca de encontrar una cura para tu enfermedad. ¿No la quieres? ¿Acaso no entiendes? No va a servir de mucho tener la cura si él está tramando algo así. Sea lo que sea, está iniciando. Annie tiene razón. La cura no va a servir si no detenemos esto. ¡Nick, por favor! Papá, ¿qué haces? Katie, yo hace mucho resolvía los problemas, no los causaba. Vamos a agarrar a ese hijo de puta. Nick, papá, denme eso. Vamos, subiré a la grúa y les diré hacia dónde va. No estoy seguro de qué es lo que ve mi hija en ti. ¿Quieres impresionarme? Ahora es cuando. Bueno, vamos a dejar hasta aquí el gameplay. Cuídense. Nos vemos y hasta la próxima. Que la pasen muy bien.